Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesbel Chávez, soy México.org. Me refieren que por aquí está tu hermano Carlos Miguel Ángel García Rojas, que es uno de los todavía 14 presos allá en Reno. ¿Me puedes decir cuál es el estatus, cuál es el avance hasta el día de hoy? Bueno, ¿tu nombre primeramente? Soy Patricia García Rojas, soy hermana de Carlos Miguel. El día de hoy estuvimos en la mañana en derechos urbanos, porque de algún modo las autoridades no nos han apoyado con las negociaciones que tienen la Subprocuraduría de Justicia del DF, el gobierno del Distrito Federal, con los abogados de la Liga. Entonces, de algún modo, ellos nos van a ayudar, nos van a echar la mano como derechos humanos para agilizar todos estos trámites y todas las negociaciones, porque nuestra idea principal de todos los familiares de los chicos detenidos es que ellos estén con nosotros antes de que termine el fin de año, porque nosotros creemos que ellos ya se fueron de vacaciones y esto lo están dejando así como que un poco tirado. Entendemos el periodo vacacional, pero nosotros queremos a nuestros familiares antes de que termine este año. Entonces, si ellos ya salieron de vacaciones, ¿quién los va a atender? Pues ahorita todavía no está confirmado que ellos ya se hayan ido de vacaciones, pero por eso nosotros estamos queriendo, por parte de Derechos Humanos, agilizar todos estos trámites. Ok, y entonces, hasta el día de hoy no hay una solución, apenas fueron con Derechos Humanos. Los abogados de la Liga, okay, del 1 de diciembre, están haciendo en este momento negociaciones con el gobierno del Distrito Federal, ¿sí?, y con la Procuraduría General de Justicia. Ok, ¿cuándo les dijeron que les daban una respuesta? Ahorita no hemos tenido respuesta de parte de ellos. No sé si próximamente en estos días ya una respuesta. Ok, ¿él cómo se encuentra, Carlos Miguel? ¿Cómo se encuentra? Pues ahorita están tranquilos. ¿Sí? Sí, realmente sí están tranquilos. Están, han tenido visitas de derechos humanos, okay, de los abogados. Por ese lado, pues están tranquilos. Esperemos que tu hermano sea liberado, al igual que los otros 13 compañeros, antes de estas fechas, antes de que termine el año, porque bueno, creo que sería lo justo, ya que esto están exigiendo y se cometió una injusticia total. Y que las autoridades tomen conciencia, que retiren, que hagan un desistimiento de lo que los están acusando y que deroguen el artículo 362, porque lo que los están acusando por ataques a la paz pública es un artículo maquillado que no es otra cosa más que el terrorismo. Exacto. Y todos ellos son personas de bien, son unas personas productivas, y lo que exigimos es que los liberen. Justicia.